Muy buenas noches, es un gusto el poder estar con ustedes en esta noche y juntos poder disfrutar de esta tremenda bendición que Dios nos concede, el poder estar juntos, pero no solamente el estar juntos, sino también el poder disfrutar de cada una de las cosas que la sociedad bíblica siempre nos da de una manera especial para enriquecernos, para ayudarnos. Así que sea bienvenido a todos los que se han conectado de los diferentes países. Les saludamos de una manera muy especial, en manera especial a nuestro conferencista. Y vamos a invitarles ahora a que podamos disfrutar de un tiempo de oración pidiendo la dirección del Altísimo. Dios, te damos gracias. Una vez más por tu presencia con nosotros. Gracias por la bendición de estar juntos, por gozar de esta oportunidad en tu presencia y disfrutar de lo que vamos a de la conferencia que vamos a disfrutar. Dirige al Padre Oñoro de manera especial y glorifícate en cada uno de los hermanos de los diferentes países, de las diferentes comunidades que se han conectado y esperamos que tú seas bendiciendo a cada vida de una manera muy especial. Toma el control de todos los detalles de las comunicaciones y sea tu nombre honrado y glorificado en el nombre del señor jesús oramos con acción de gracias amén y amén quiero recordarles en esta noche la importancia de cerrar sus micrófonos en el chat favor colocar su nombre y el país para el sorteo del recurso bíblico no se pierda esta bendición y hagan sus preguntas al, al conferencista a través del chat llamado preguntas. Así que pueden conectarse de una manera muy especial. Y en esta noche es un privilegio para mí, un honor, el poder presentar al padre Fidel Oñoro. El padre Fidel Oñoro es sacerdote católico, decano de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de la Universidad Minuto en la ciudad de Bogotá, Colombia, teólogo de la Universidad Javeriana, maestría en Teología Bíblica. Magíster en Ciencias Bíblicas y es doctor en Teología Bíblica, Elet Tichuar, de la Escuela Bíblica de Jerusalén. ¿Cómo puede contribuir eh, su ministerio a la sociedad bíblica desde, sus, desde su competencia como biblista y también desde la academia en la carrera de Ciencias Bíblicas de la Universidad Minuto de Dios? Así que es una bendición el poder tener al padre Fidel Oñoro con nosotros, un hombre con una palabra clara, precisa y concisa y desafiante. Bienvenido, padre Fidel. Adelante, es una bendición tenerle. Abre el micrófono, padre. Muy buenas noches, pastor Cosme. Un saludo muy especial para todos mis hermanos en el Señor conectados en esta noche, lectores de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios en la Biblia. Nos encontramos en esta noche porque en el mundo católico estamos comenzando el mes de la Biblia. En las iglesias evangélicas se celebrará en el mes de octubre, pero bueno, vivimos siempre en comunión y la Biblia la leemos el año entero. ¿Y cómo queremos nosotros celebrar este tiempo particular en el que nosotros tomamos conciencia de la centralidad de la palabra de Dios en nuestra vida personal y en nuestras dinámicas comunitarias? Pues estudiando la Biblia. No hay de otra. Pues bien, quiero proponerles en esta noche algo muy especial. Les propongo... Una noche bestial. Vamos a estudiar los animales en la Biblia. Por eso hemos querido titular la conferencia de esta noche El zoológico del Señor. Es una manera de decir, y miren, es tan importante el tema de los animales en el mundo bíblico, particularmente en el pensamiento de Israel y de los cristianos, que no más. En Israel, hoy tenemos seis zoológicos. Para un país tan pequeño, esto dice mucho. Y hay uno especialmente dedicado a los animales en la Biblia en la ciudad de Jerusalén. Cuando nosotros abrimos el texto de la Sagrada Escritura, nos encontramos con una primera sorpresa. A los animales no se les llama propiamente animales. A diferencia de otros seres, en la Biblia hebrea se les llama Palei Haim, que significa seres vivientes. O también la palabra hayot, que significa llenos de vida. Y con esto ya tenemos una pista importante de la manera como la Biblia se asoma a esta realidad del mundo animal. Sabemos hoy, por los estudios, que contamos con en nuestro planeta con unos dos millones de tipos de especies de animales debidamente clasificados. La Biblia hebrea nos habla de 150 especies, bueno, 152. El animal más citado en la Sagrada Escritura, en la Biblia hebrea, es la oveja. Curioso, la oveja y también la cabra, después de ella, que son los animales del sacrificio, por esta razón. Mientras que en el Islam, curioso, en el Corán, el animal más citado, adivinen cuál es, el burro. Bueno, para la Biblia es la oveja, después la cabra y en el Nuevo Testamento el cordero, por razones teológicas que vamos a ver dentro de poco. Nos preguntamos en esta noche, ¿qué podemos aprender de los animales? Y quiero aclarar la pregunta, no acerca de los animales. Hay una diferencia. En esta noche, aun cuando me gustaría, pero tengo un tiempo relativamente limitado y que quiero aprovechar bien para beneficio de todos, en la Biblia podemos estudiar las taxonomías, las clasificaciones de los animales. Podemos de estudiarlos libro por libro, eh, inclusive preguntarnos cuáles eran los animales propios del mundo de Israel, los que conocían los pueblos del entorno. Pero yo estoy interesado en esta ocasión en un enfoque en particular. Y responde la pregunta, ¿qué podemos aprender de ellos? Porque la Sagrada Escritura, en su narrativa de la historia, historia de la salvación nos presenta a los animales también como protagonistas como personajes que nos dan una lección en el nombre del Señor y por eso les propongo que hagamos juntos un itinerario yo diría un recorrido esencial un recorrido esencial a través de páginas de la Biblia, como si estuviéramos rodando una película, deteniéndonos en animales que la Sagrada Escritura considera precisamente como imagen de la humanidad misma, como imagen de la humanidad misma. Me voy a explicar para que entendamos bien la premisa. Parto de un libro que fue publicado en el año 1915. Hace apenas poco más de un siglo, y que inicia con un hecho efectivamente bestial. Gregorio Samsa, el protagonista de esta novela corta, se levanta una mañana después de una terrible noche de sueños agitados. De repente se da cuenta de que se ha transformado en un horripilante insecto. Y comienza a ver que su espalda está hinchada. Eh, se da cuenta que sus piernas se han vuelto numerosas, se le ha multiplicado y se han encogido, se le han vuelto minúsculas. Y se descubre a sí mismo de forma inexplicable como un animal. Este relato lo conocemos. Se llama la Metamorfosis de Franz Kafka. Bueno, el título alemán, Die Verwandlung, literalmente significa el cambiamiento. En español decimos metamorfosis. Es el drama de, de la transformación del cambio que ocurre en el ser humano. Y ya que digo metamorfosis, es bueno que lo recordemos. En la tradición cristiana, el término griego metamorfosis es un término griego. Es utilizado a partir del Evangelio de Marcos y de, de Mateo también, su paralelo, para indicar la transfiguración del Señor. Es un término que está en el Evangelio. En, el, en la montaña santa, el hombre Jesús aparece en su dimensión divina. Frank Kafka, en su Metamorfosis, en cambio, nos muestra cómo ocurre a través de su novela el proceso inverso todo lo contrario él subraya con tristeza yo diría con un gran dolor el hecho de que el ser humano miren el ser humano se está convirtiendo en una bestia y miren es como así como si asistiéramos a una especie de involución y es en este horizonte en el que nos situamos la posibilidad que tenemos los seres humanos de convertirnos en dioses o en animales. Y cuando digo convertirnos en dioses, no me estoy refiriendo a la obra del israelí yubal Noah Harari, quien en el segundo volumen de su tri trilogía, Homo Deus, después de la primera, el Homo Sapiens, Homo Deus, hace una proyección al respecto. No estoy hablando de eso. Ni tampoco estoy hablando de la teiosis de la que hablaba Agustín, eh, Crisóstomo y otros padres de la iglesia, de la divinización, de la transformación eh, en Dios, no somos dioses, sino la comunión con Dios que viviremos al final de los tiempos. Yo no estoy hablando de eso. Yo, yo estoy hablando de una maduración que se realiza perfectamente en nuestra naturaleza y que tiene que ver con nuestra realización como personas en un proyecto siempre ascendente, o lo contrario, el retornar a aquella situación bestial que consiste en vivir guiados, impulsados solamente por nuestros instintos. Y es aquí donde encaja nuestro tema. En la tradición bíblica se insiste, y se insiste es que se insiste, en la figura de los animales, pero no para hacernos un discurso sobre los animales, sino precisamente para hablar de la humanidad. También en nuestro lenguaje hay proverbios que ponen en nuestros labios figuras animalescas. Tenemos una cantidad inmensa de metáforas que hablan de animales para indicar sobre todo vicios o virtudes. Las cualidades de los seres humanos son evocadas de forma simple a través de los animales. Y esto en toda la historia de la humanidad, en todas las culturas. Y la literatura ha sabido recogerlo con maestría. Y la Biblia... No ha sido la excepción cuando ha sabido incorporarla en su narrativa, en su entrega de la revelación. Cuando digo que los animales comienzan a representar, a representarnos a los seres humanos en nuestras cualidades o en nuestros defectos, bueno, inmediatamente me viene a la mente eh, expresiones comunes, como cuando uno le dice a alguien por algún motivo preciso, oye, tú eres un burro. O a alguien le decimos, ajá, eres gallina. ¿Lo han escuchado alguna vez? Nos valemos de animales para referirnos a actitudes humanas. Y todo el mundo entiende enseguida, sobre todo cuando se les dice burros. ¿eh? Estamos sencillamente ante una convención social. La figura del burro, por ejemplo, es asociada al motivo de la ignorancia. Y, y la verdad es que no hay ninguna explicación etiológica seria para decir que el burro sea más bruto que los demás animales. No es verdad. Pero en la cultura se ha convertido en una figura proverbial. En este caso, la referencia al burro nos sirve no para hablar del burro en sí. Y esto es lo que quiero decir. No es para hablar del burro en sí, sino ante todo para sacar a la luz la condición del ser humano como terco o ignorante. En la misma línea, se puede decir que una persona es valiente como un león. Por cierto, una imagen amada por la Biblia, el león de Judá, para hablar de que será imagen del Mesías por su fuerza, su poder. O también, Decimos hoy a una persona lenta como una tortuga ¿no? o a alguien ágil como una liebre. Los invito a que nos pongamos, ya ahora sí, frente, dicho esto, frente al gran panorama del mundo de los animales en la Biblia y pidámosle al Señor que nos regale su lección. Quisiera leer junto con ustedes el Salmo 8. Oh, ya ve, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Me salto el versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh, ya ves, Señor nuestro cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Fíjense ustedes, este Salmo 8 alaba al Señor por haber creado al ser humano como una excelencia por encima de los animales. Y esta referencia poética del Salmo nos remite a la primera página de la Biblia, en el Génesis. En la primera página de la Biblia, el gran poema sacerdotal de la creación, el poema de la creación en siete días, termina diciendo en, en Génesis 1.26 que Dios ha creado al ser humano dándole la tarea de, escuchen, dominar, en hebreo, radá, radá, de dominar sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados sobre todos los animales salvajes y todos los reptiles que se mueven por la tierra. Aquí tenemos una síntesis de la fauna bíblica en una sola frase. Toda la fauna está englobada aquí. Y se dice que es tarea fundamental, que al inicio es tarea fundamental para el ser humano, una tarea encomendada por el Creador, al Adán, a la humanidad entera, que se ocupe. De los animales. De la tierra, dice del suelo y de los animales. Aquí se refiere, cuando dice suelo, ya está hablando del mundo vegetal, del cual hablaré en otra ocasión, las plantas en la Biblia. Pero aquí, los animales. Hay una relación establecida desde el inicio entre el hombre y el reino animal. Y las traducciones bíblicas. Nuestras versiones de la Biblia acostumbran traducir este término hebreo, radaj, por dominar. Casi siempre. Hay diversas versiones, pero bueno, eh, eh, generalmente la palabra que se dice es dominar. Y yo pregunto, ¿ser humano significa dominar a los animales? Es una expresión un tanto extraña. ¿Saben por qué? Porque muchas veces leemos estas páginas de la Biblia sin una comprensión profunda del texto y nos arriesgamos a interpretarla de modo literal, banal, como si la superioridad del ser humano fuera de, se demostrase en el tener bajo control a los animales, en el poner los pies encima de los animales. Y hasta tratarlos mal, matarlos, enjaularlos, servirnos de ellos. Y no es esto lo que la Biblia enseña. Ni siquiera ponerle el yugo a los animales produce un resultado de señorío sobre los animales. ¿De qué modo puedo dominarlos? ¿Disparándoles a las águilas? O pescando. ¿Es así como se demuestra la superioridad? Pues de ninguna manera. Claro que no. Lo que Dios ha creado, nos lo ha dicho el poema de la creación, Génesis 1, 3 al 28, lo que Dios ha creado, Él se lo concede al ser humano, quien es el único que puede conocer la revelación inscrita en lo creado y que puede igual que Dios, llamar a las cosas por su nombre, conocerlas, poseerlas y transformarlas. El único, por así decirlo, que puede coger la mano de su creador. Y hay un detalle filológico. El verbo hebreo radá ha sido traducido en griego Septuaginta, ha sido traducido en griego con el neologismo katakireuo. Katakireuo Señorear. Kirios. Kirio, kirio. Bueno, es en forma verbal. Kata Kirios, señorear. Pero resulta que el texto hebreo no se estaba refiriendo con el término radá a un dominio, o al menos no a un dominio absoluto. Se refiere más bien a un gobernar en el sentido de estar al frente de, lo cual implica el asumir una responsabilidad, no de la destrucción, sino todo lo contrario de lo que viene de la mano de Dios, que es fecundar, que es vivificar, que es proteger. Por lo tanto, el mandato, Génesis 1:28, de someter la tierra, y de mandar sobre los animales, radá el verbo que es subrayado no implica no implica un señorío absoluto y brutal es todo lo contrario se entiende desde desde este ser imagen y semejanza de Dios que se afirma al inicio de este mismo versículo 28 y que consiste en la capacidad de generar con fecundidad de ayudar a crecer pero hay más, hay más. Este texto antiguo tiene un altísimo valor simbólico y hay que tratar de comprenderlo también a través de la clave de lectura que he dado desde el inicio de esta conferencia. Quiero decir que los animales son evocados como imagen de nuestras características humanas, sobre todo de los vicios y defectos de nuestra humanidad. Por lo tanto, podríamos traducir esta expresión programática del génesis, de la relación del hombre con el reino animal, con la fauna, de esta manera. El ser humano, nosotros, el ser humano, se hace verdaderamente humano cuando es pastor de su propia animalidad y es sobre ella que tiene que prevalecer. Ahí sí, se entendería mejor la palabra dominar. Y entonces desarrollemos este punto. Varios animales en la Biblia, por no decir que la mayoría, nos remiten de una manera o de otra, con distinto signo, positivo o negativo, a esta realidad que llevamos todos los seres humanos por dentro. Se trata de una dimensión instintiva, bestial, que hace parte de nuestro ser. Permítame que lo diga, esa bestia que sale a flote en nosotros en ciertos momentos, sobre todo en momentos de furor de indignación, cuando uno pierde los estribos y dice, me he hecho una bestia. En realidad, me he hecho aquello que era. Es una realidad que hace parte de mi ser. Y entonces es aquí donde está el enfoque. Toda la diversidad de animales en la Biblia hace referencia a nuestras cualidades humanas. Dominar a los animales, estar frente a ellos significa hacerse pastores de la animalidad de la que estamos compuestos. Es decir, para ser más exactos, gestionar, cuidar, acompañar, pastorear nuestros instintos como la pereza o la agresividad, sea la vanidad del pavo real o la agresividad del lobo. Por cierto, los viejos poetas latinos habían acuñado en la antigüedad con solo tres palabras, tres, una definición, bueno, algo peyorativa, pero bueno, una definición del ser humano. En latín, homo homini lupus. Homo homini lupus. Solo tres palabras, que en español traducimos con muchas más. El hombre es lobo para el hombre. Esta locución latina fue retomada y desarrollada por el filósofo inglés Thomas Hobbes en su obra Leviatán en el año 1651. Y todos hoy la repetimos con naturalidad. El hombre es lobo para el hombre. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una bestialidad agresiva, intrínseca, que nos lleva a lanzarnos unos sobre otros. Y por eso hay mal. Nos hacemos daño. Nos hacemos, entonces, miremos la otra cara de la moneda, verdaderamente humanos. ¿Cuándo? Cuando somos capaces de gestionar, de pastorear y de cuidar esta, entre comillas, animalidad que hay en nuestro corazón. Mejor dicho, el hacerse persona madura en el mundo implica un camino de formación, un camino educativo, de liberación de esos instintos, de ejercer esa capacidad de gestionarnos bien, sea los sueños que vuelan alto como las aves del cielo, sean esas realidades profundas como los peces del mar, hoy se diría del subconsciente. Esas realidades que hacen parte de nuestro ser y que no siempre logramos definir ni comprender del todo. Entonces, el relato bíblico, al insistir en el mundo de los animales, al traerlos al frente en la narrativa y en la poética, no nos está dando una lección de zoología, sino que valiéndose de ella, se eleva a otro nivel que es mucho más interesante. Desde allí nos ofrece muchas posibilidades para crecer como personas. Los animales en la Biblia son nuestra escuela escuela de humanidad. Esto es increíble. ¿Para qué? Para aprender a gestionar la animalidad que llevamos en el corazón. Esto que hace la Biblia lo encontramos en, en toda la historia de la literatura, inclusive eh, de la literatura contemporánea o inclusive, inclusive en la narrativa cinematográfica en figuras tan populares como el ratón Mickey o la Gacela Bambi o el pescadito Nemo o no sé si lo han visto alguna vez, lo recomiendo, el musical británico de Andrew, de Andrew Louis Weber, el mismo que hizo Jesucristo Superstar Evita y otros, él hizo el musical Cats, Gatos, basado en el libro de los gatos habilidosos del viejo Possum del escritor británico tan conocido Thomas Eliot y con esto muestra desde el mundo de los gatos lo que es el mundo de los seres humanos. Algo parecido ocurre en la Biblia y es supremamente interesante y de gran valor. Entonces, volviendo a nuestro texto, preguntémonos, ¿y cómo la Biblia nos entrega esto? Partamos, yo les voy a dar 12 Casos. 12 ejemplos. Voy a armar aquí haciendo mi itinerario, mi recorrido casi cinematográfico. Les voy a regalar un recorrido por 12 figuras de animales. Bueno, tengo que limitar por el tiempo. Y partamos de un primer ejemplo. Veamos una contraposición. Para comenzar, una contraposición, ya mirándolos de cerca, los animalitos, una contraposición elemental. La encontramos en Mateo 10, 16. Cuando Jesús envía a sus discípulos, a sus apóstoles, en misión y les dice, los mando como corderos en medio de lobos. Como corderos en medio de lobos. Partamos del final, del lobo. Inevitablemente, la imagen del lobo, aunque a los estudiosos modernos ya no les gusta que se hable así, en la cultura antigua, en todas las culturas antiguas, y probablemente hasta hoy, era el lobo era imagen proverbial de la agresividad. No para decir que el lobo sea malo en sí. Eso no es lo que se está diciendo, sino para connotar actitudes humanas agresivas y violentas. La misma frase dice como corderos en medio de lobos. Veamos entonces el cordero. Jesús caracteriza a sus misioneros como corderos enviados en medio de un mundo agresivo y violento en el que no deben ser ingenuos ni dar nada por descontado. También en el Sermón del Monte, en Mateo 7.15, Jesús dice: Cuídense de aquellos que vienen donde ustedes, vestidos de corderos, pero por dentro son lobos rapaces. Con cara de corderito, pero son lobitos. Y esta, aquí tenemos clara la contraposición. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Eso dice cuidado, o sea, disierna. Y está hablando de los falsos profetas. Una cosa es la apariencia, lo que tú ves, pero el corazón puede ser diferente. O piel de oveja es una persona buena que aparenta conversión. Pero cuando se te sale la agresividad, la rabia es ¿eh? la cosa: ¡ah! ¡se te salió el lobo! Mm, mm, no hay una conversión real. Eh, siempre hay que tenerlo en cuenta. Miren, cuando las cosas están bien, todos somos buenos. Todos somos ovejitas. Pero cuando hay conflictos, cuando nos hacen una mala jugada, cuando algo terrible pasa, ahí se sabe la verdad del corazón. O te sale la oveja o el cordero o te sale el lobo. Es en situaciones de conflicto, en una familia o en el trabajo o con el vecino, donde se conoce la verdad del corazón humano, la verdad de la conversión que decimos vivir. Entonces se corre el riesgo de aparecer como bueno, pero tener un corazón agresivo y violento. Se puede estar recubierto de aspecto de cordero, o sea, aparentar mansedumbre, cuando en realidad se esconde una personalidad conflictiva, ambiciosa, tóxica. En otra parte, nos vamos al Evangelio de Juan. Jesús mismo es descrito por Juan Bautista como el Cordero por excelencia. Y lo indica cuando aparece por primera vez como el Cordero de Dios. Juan 1.21. Miren, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se trata de una fórmula extraña para indicar una cualidad fundamental de Jesús, que en este caso, atención, no es tanto la de la mansedumbre. Se trata en realidad de dos cosas, de dos, tenemos que verlo a partir de los dos niveles interpretativos que están presentes aquí. Uno es el Cordero de Dios, Jesús es el Cordero de Dios, porque el Padre es su pastor. Por eso se llama Cordero de. Atención con, con la preposición de, con el genitivo, de Dios. Dios, en este caso se entiende el Padre, es su pastor. Y los primeros nueve capítulos del Evangelio de Juan eh, transcurren sobre esta imagen. Jesús todo el tiempo va a decir que es el enviado del Padre, que el Padre da testimonio de Él, que Él escucha al Padre, que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Y solo hasta el capítulo diez se hace llamar pastor. Para ser buen pastor... Se requiere primero ser buena oveja. Claro. Se requiere, eso es lo que está diciendo el Evangelio de Juan. Nueve capítulos para presentar a Jesús como el Cordero pastoreado por Dios, el que obedece al Padre, el obediente, el Hijo obediente al Padre. Pero hay un segundo nivel interpretativo. Él es el Cordero de Dios por el hecho de que es como un, está destinado a al sacrificio, como un animal destinado al sacrificio. Y esto ya aquí es de alto calibre teológico. El cordero era el animal que en la tradición hebrea era habitualmente inmolado, sobre todo en, en la fiesta de Pascua, en el sacrificio pascual. Y atención, este anuncio al inicio del evangelio de Juan, es ¿de ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Se realiza plenamente cuando al pie de la cruz, otro Juan, bueno, el discípulo amado, si es que es él, dice que no le despedazaron ningún hueso. Juan 19, 36. No lo fracturaron, como a los otros dos que estaban allí crucificados, ¡pam! Me dieron con la tranca en la canilla, dicen en mi tierra. Le dieron la tranca en la pierna, se descuelga y, y muere rápidamente por asfixia. A Jesús no le dieron ningún trancazo. Cuando llegan donde Él ya está muerto. A Jesús no le quitaron la vida, Él la dio. Eso es lo que está diciendo. Como había dicho en, el, en la alegoría del buen pastor, a mí nadie me quita la vida. Juan 10, 18, a mí nadie me quita la vida, yo la doy, yo la doy voluntariamente. Pues el discípulo amado contempla el hecho e inmediatamente saca la lección. No le, no, no le quebraron ningún hueso. Y hace la conexión con el ritual de la Pascua, con la prescripción del que está en el capítulo 12 del libro del Éxodo y que leemos todos los años en la Semana Santa. Allí dice claramente, no le quebrarán hueso alguno. Bueno, que se cumpliera la palabra. Jesús realiza en la cruz su ser cordero, el cordero perfecto ya no solo por la mansedumbre, ya no solamente inclusive por la obediencia que lo ha llevado allí. Él es el Cordero de la nueva y definitiva Pascua. Pero siguiendo en la línea de la comunidad juánica, vamos un momento al libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, la figura del Cordero eh, se magnifica, se vuelve importante, central en este libro. Este es un libro de combate del combate entre la bestia, además las bestias, y el cordero. Y dice, ¿quién, quién, quién gana? En, en mi tierra dirían, esto es, esto es pelea de burro, eh, de, de león con burro amarrado, ¿no? Y todo esto es para decirnos que el cordero es vencedor contra todas las fuerzas aparentemente eh, vencedoras en medio del mundo. Y Jesús allí es retratado como el cordero, como el cordero ya inmolado, cordero inmolado pero de pie, lo cual significa inmolado, muerto, pero de pie resucitado. Y con una serie de figuras simbólicas, si leemos eh, Apocalipsis en el capítulo 5, versículos 6 y 7, sobre todo el versículo 6, se dice que este cordero tiene siete ojos y siete cuernos. A ver, el cordero no tiene cuernos. <laughs> y si los tuviera sería un monstruo. Pero el cuerno, aquí tenés, ya entramos en el registro simbólico. El cuerno simboliza el poder en todas las culturas. En todas las culturas, ya de la cultura cretense, minoica, eh, encontramos las figuras de los toros, eh, eh, los, los cachos no eran imagen de infidelidad, por si acaso. ¿eh? La, los cachos eran imagen de fuerza. En la, la fuerza del toro está en, en los cuernos. Era una imagen de poder. El sumo sacerdote, por cierto, eh, en su ajuar, como lo describe el libro del Levítico, y también ya desde el libro del Éxodo, el sumo sacerdote tenía un gorro que tenía cuernos para indicar su autoridad, su poder. Los ojos representan por su parte, el conocimiento. Cuernos, siete cuernos, siete ojos. Tenemos entonces una imagen simbólica, fantástica, de un cordero que tiene, fíjense, el cordero es un animal muy sencillo, casi sin mucha fuerza, pero ahora se nos dice, mmm", pero tiene todo el poder y todo el conocimiento. Es una construcción simbólica. En el libro del Apocalipsis, eh, las figuras de animales son bastante frecuentes y son usadas precisamente para subrayar esta dimensión del mensaje, la dimensión teológica de la revelación, como acabamos de ver en esta manera de presentar a la persona de Jesús. Pasemos a un segundo caso, segundo caso de estudio. Y siguiendo en el ámbito de los animales domésticos, nos encontramos ahora con el contraste entre asnos y caballos. Los caballos son representados como más inteligentes que los asnos. Nuestras ciudades, por cierto, eso es una cultura en general. Nuestras ciudades están llenas de monumentos que les hemos dedicado a los caballos. Decía sí alguno, caballos en compañía de individuos. Bueno, los hemos honrado en los monumentos. En cambio, en la Biblia, el caballo es una figura negativa. En el capítulo 15 del libro del Éxodo, en el cántico de Moisés, en el canto del mar, pasando el mar, ¿se acuerdan? El canto de Moisés, Miriam se suelta la cabellera, toma el tamboril y el triángulo, invita a todas las hijas de Israel se pone su saya y comienza a danzar. Y escuchamos el canto. Quiero cantar en honor del Señor porque admirablemente ha triunfado caballo y caballero en el mar. Él ha arrojado. Pues este canto del mar, con toda la orquesta de tamboriles y también con la coreografía eh, presidida por Miriam. Que marca el Éxodo de Israel a través del Mar Rojo. Se, lo que está celebrando es la superación de carros y de caballos. En Éxodo, en el capítulo 15, versículo 19, leemos: Cuando los caballos del Faraón con sus carros y guerreros entraron en el mar, el Señor hizo que las aguas se volvieran sobre ellos, mientras que los hijos de Israel pasaron por en medio del mar como por tierra seca. Antes ya nos ha hablado de la victoria sobre caballo y caballero y ahora Prum nos habla de los carruajes finalmente vencidos. En el lenguaje de la Biblia, el caballo es el animal fuerte, el animal de la guerra, el animal que jala el carruaje de la guerra y por eso potente. El faraón, quien tiene un ejército hecho de carruajes y caballos, termina en el fondo del mar. En cambio, cuando se habla del asno, la cosa es diferente. Y es por eso que el profeta Zacarías, Zacarías 9:9, anuncia que el Mesías vendrá manso y humilde, cabalgando sobre un asno. Y efectivamente, así ocurre con Jesús. Entra en Jerusalén sobre el lomo de un asno. Podemos, tenemos diversas versiones ¿verdad? que el, el pollino que bueno lo importante es que jesús no entra como un caballero armado glorioso como si fuera un emperador re, eh, triunfante en lo máximo de su esplendor sino como lo hacían los campesinos jesús entra como un simple campesino sentado en un asno como la próxima vez que vayan a Israel, póngale cuidado. Todavía lo siguen haciendo hoy, sobre todo los jóvenes beduinos en el desierto de Judá. Los verás correr con él. Son diestros en el manejo de su burrito. Jesús había mandado a buscar precisamente a un asno. No se lo encontró por casualidad. Digo, bueno, esto es lo que hay, subámonos. No, lo buscó a propósito y no porque estuviera cansado. No necesitaba una silla. Lo que, lo que quería era llevar a cabo un gesto simbólico, darnos una lección. Jesús ha mandado a buscar el asno para llevar a cabo un signo, un gesto profético, para entrar en Jerusalén como un rey sentado sobre un asno. Y resulta una figura paradójica. ¿Tiene autoridad? Sí. Él es el Mesías. Él es el rey, de hecho se aclamará, se lo dirán los himnos en medio del cortejo, pero él es humilde, manso. Él es aquel que rompe el esquema de la gloria humana. Y a propósito de burros, veamos otra historia interesante: la burra de Balaam. Se la ha conocido, ¿verdad? La historia de la burra de Balaam, encontramos en el libro de los números, sobre todo, eh, bueno, en el capítulo 22, sobre todo, voy a escoger los versículos 22 al 35, se las abrevio. En este libro de los números, Bemidbar, en hebreo se llama este libro, en el desierto, se cuenta la historia de un gran mago oriental, un gran brujo, digamos, ya pagano, paganísimo, pero un hombre Tremendamente diestro, le tenía mucho respeto eh, en Oriente y se llamaba Balaam. Y a este hombre, el rey de Moab, del territorio de Moab, el rey se llamaba Balak, el rey lo mandó contratar porque venía en el Éxodo el pueblo de Israel y, 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 el, y el rey no quiso afrontarlos en batalla. Yo con esta gente no me quiero meter. Y entonces. Tiene una estrategia. El rey de Moab, Balak, asustado frente al grupo que viene, que viene por el desierto, eh, no teniendo la valentía de afrontarlo en batalla, se sirve de la magia. Manda llamar a este mago famoso, el más potente del, de, de, todo el, de todo el Oriente, conocido al menos, Balam. Balaam empareja su, su asno y corre donde el rey que lo manda a llamar. Además, es un contrato. Solo que ocurre, la historia se complica cuando el ángel del Señor se le atraviesa en el camino. El asno ve al ángel y le esquiva se sale del camino, se asusta. Balaam le da con una vara para que el animal vuelva a la ruta y repetidamente esto ocurre. Vuelve y aparece el ángel, el animal salta, se asusta eh, y, se sale de, y se sale del camino. Hasta que el ángel lo espera en medio de un callejón, en medio de dos rocas, en medio de un camino estrecho, bien estrechito. Y el pobre animal ya no sabe para dónde moverse. Se acerca tanto al barranco que hasta le hace daño a la pierna de, de su patrón. Quien en este momento ya cansado se baja, se le viene encima al pobre burrito, y pobre asno, con una tempestad de garrotazos. Y en este momento el asno lo mira y le habla. Y le habla. Un animal hablando. Bueno, esta es de las pocas veces que un animal habla. Me refiero a un animal real. Estamos en una fábula, por supuesto, una fábula teológica. Y el animal, entonces, encara a su patrón. Y, y miren lo que le dice. Mira que tú eres más burro que yo. Porque yo me he dado cuenta del ángel del Señor, y en cambio tú no has visto nada. En ese momento incluso Balaam llega a reconocer esa presencia misteriosa. Por medio del burro. Y el ángel le dice, Balaam, oye, tú tenías que morir, pero te voy a salvar la vida por respeto de tu burro que es más inteligente que tú. ¿Cómo les parece esta historia? Es una, se les recomiendo, el capítulo 22 del libro de los números. Es una manera fabulística de mandar al suelo a un gran mago que tiene poder y quien al final, bueno, la historia tiene un, 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 un giro profundo. Este mago, en vez de maldecir a Israel, lanza bendiciones sobre Israel. De ahí viene la profecía del cetro y de la estrella. La estrella de David que no dijo, madame. Pues sí, el asno se contrapone al caballo. Pero como ocurre, esto en la literatura lo conocemos, por ejemplo, Don Quijote, como ocurre en la imagen del Don Quijote y Sancho Panza. El sabio de la historia no es el Quijote, es Sancho Panza. El que está sentado sobre el asno y no sobre el caballo como su jefe. Pero sigamos. Tercer ejemplo. También en la Biblia, el asno está conectado con otro animal, el buey. Y no me refiero, cuando digo el asno y el buey, yo sé que están pensando, la mula y el buey, que están pensando en el pesebre. En el relato evangélico, no se menciona para nada ni la mula ni el buey. ¿Y cómo fue que resultaron allí? Que pesebre que no tiene buey ni, ni, ni burrito no es pesebre. Eh, yo conozco gente así. ¿eh? ¿Cómo fue que resultaron allí? Pues se trata de una tradición antigua, pero que sí tiene una raíz bíblica. Se trata de una interpretación de una profecía de Isaías que se ha querido conectar con la llegada del Hijo de Dios. Esta profecía está en Isaías, Isaías capítulo 1, versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. De nuevo tenemos aquí un parangón donde los animales resultan mejores que los hombres, mejores que la gente. Los asnos y los bueyes, dice Isaías, saben reconocer quién les da de comer. En cambio, el pueblo de Dios no comprende. Y por eso se les pone en el pesebre, para hacer una predicación viviente. Cuando los miras, el asno que está cerca de la cuna del Señor, bueno, te recuerda, te acuerdas de Isaías, él lo reconoce, este animal lo reconoce y te dice... Tú eres más asno que yo, porque no te percatas de la presencia del Señor de la vida. Vemos entonces cómo, cómo estamos habituados a hacer este procedimiento de lectura simbólica a partir de figuras de animales. Con todo y esto, muchas veces en la mentalidad moderna, que está es tan dada... A, a las cosas, yo, mejor, a las reconstrucciones históricas. Se contenta con tener el dato, la información. Pongamos un asno y un buey, porque debían estar allí en el estable. Oye, pero no sabemos si estaban. Al menos el texto no lo dice. Pero eso no es lo importante. Eso encaja con una reconstrucción verista eh, que quiere ser radicalmente histórica del acontecimiento. Pero hoy, yo les estoy diciendo, están ahí porque tienen un significado. Esta es la manera de proceder de la Biblia. Y esto es lo que a veces nos perdemos, el significado. Estas representaciones artísticas sirven para formar nuestra humanidad. No nos detenemos en un dato de hecho, tratamos de comprender un significado que es más profundo. Corresponde al hacernos pastores de nuestra animalidad. No nos contentamos con una vida de perros. Buscamos algo más. Bueno, vida de perros es una expresión. Aunque en la, eh, en la situación actual, la de los perros eh, a veces es más que una buena vida. ¿eh? ¿Vida de perros a qué se refiere? Comer, beber, descansar, salir de paseo. Eh, eh, es la vida animal y nosotros hacemos algo parecido. Es la parte de nuestra humanidad, tener necesidades y exigencias. Pero tenemos otras necesidades profundas, mayores, a las que tenemos que responder. Vida de perros equivaldría a un contentarse con un elemento material. Cuando la barriga está llena, por ejemplo, yo me declaro satisfecho. Pero no es verdad. También sabemos que en este mundo caracterizado por el bienestar, barriga llena no necesariamente significa corazón contento. No equivale a felicidad. Y dicho esto, me detengo entonces en el quinto caso que quiero considerar: los perros. Perro en el lenguaje bíblico, como todavía hoy en el judaísmo y en el mundo árabe, tiene un matiz, una connotación negativa. Está estrechamente conectado con la idea de infidelidad. Extraño, ¿verdad? Porque perro para nosotros es todo lo contrario. Es el animal fiel por excelencia. Pero en la Biblia, cuando se habla de un, del perro, se está haciendo referencia a un infiel, en el sentido de la persona o de la gente de otras religiones. Es por lo tanto una referencia despreciativa, peyorativa. Veamos rápidamente un texto. Marcos 7, 24 al 30, que tiene su paralelo en Mateo 15, la historia de la mujer sirofenicia, bien conocida. En una ocasión en la que Jesús está en el exterior, en el Líbano, charla con una mujer que tiene una hija enferma. Ella le grita. Los discípulos interceden por ella, pero la mandan a callar también. Y Jesús recita una frase que explicita el pensamiento de sus contemporáneos. No está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los perros. Y esta mujer habría podido ofenderse. De hecho, había, había sido tratada como un perro, lo digo masculino. Pero si ella hubiera tomado al pie de la letra, hubiera tomado mal la afirmación, Claro, se habría puesto rabiosa y con razón y le habría dicho unas cuantas cosas. Pero no, esta señora toma la frase en buen sentido, interpreta, relee y le da un giro. Ella no se ofende, más bien ve la otra cara de la moneda y le dice a Jesús que tiene razón, pero que también cuando están en la comida, incluso los perros bonito cuando se utiliza el diminutivo los perritos, reciben alimento de los que están en la mesa de los patrones. Ella acepta estar en la mesa y de comer una migaja del pan de los hijos, porque este padre no excluye a nadie. Y Jesús se ilumina, le brillan los ojos, la observa y le dice, mira, por esta palabra tuya, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando la mujer llega a su casa, encuentra a su hija sanada. Es como, como, si, como si le dijera, es tu palabra, es tu modo de haber tomado esa frase la que hizo que no te sintieras ofendida por haber sido tratada como un perro. Fue tu modo de aceptar la dimensión positiva del perro de familia que de alguna manera hace parte de la comunidad familiar y que en su puesto recibe la parte de alimento que le corresponde. Esto es grande. Estamos ante la superación de las barreras, del desprecio del otro. Sexto caso. Ahora elevemos la mirada y hablemos de las aves. También el mundo de los animales en la Biblia está poblado de aves, de pájaros. Tanto los grandes voladores como los pequeñitos. Todos ellos entran en el mundo bíblico. Revolotean por todas partes en las páginas de la Biblia. Dios le dice a Moisés cuando llega al Sinaí, libro del Éxodo, capítulo 19, versículo 4. Le dice: Mira, Moisés, mira, te he hecho venir a mí sobre alas de águila. Sobre alas de águila. Y luego, al final del libro del Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 11, es Moisés quien comenta de nuevo. El Señor, al principio y al final, en el camino del Éxodo. El Señor, como un águila, ha desplegado las alas y nos ha tomado como un águila encima de sus polluelos para enseñarlos a volar. Así el Señor ha hecho con su pueblo. Es un parangón excepcional. El águila es imagen del ave real, grande, hermoso, noble, majestuoso, que vuela alto, es lo contrario, al menos con frecuencia, del pollo, del pollito. Recordarán ustedes que hace algunos años se puso de moda una serie de manuales de psicología religiosa, ¿no? y utilizado también en el mundo empresarial, en los entrenamientos, donde se contraponía, en la fábula, el águila, con el pollo y le decían a uno sea águila y levante las alas sea libre vuele alto y no como los pollitos de corral que nunca sale de ahí bueno pero resulta que también los pollitos forman parte del lenguaje de jesús como dice jesús en lucas 13 34, como una gallina hubiera querido recogerlos bajo mis alas como la gallina, sus pollitos, pero ustedes no quisieron. Interesante, Dios se compara con un águila, pero también con una gallina. Bueno, y hablemos del gallo, el que despierta la conciencia de Pedro. Al tercer canto del gallo, recuerden el relato de la pasión, estamos en la noche después de la captura en el que se, manige, se llevado a la casa del sumo sacerdote. Pedro está allí, junto a la hoguera, junto a la fogata. Ya llega la tercera negación de Cristo y en ese momento canta un gallo. Y el apóstol se acuerda de lo que Jesús le había dicho y se da cuenta de la verdad de su palabra que se cumple y, 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 y que era desnudo, el alma desnuda. Se da cuenta de cuánto había sido miedoso, traidor. Y el canto del gallo hace llorar a Pedro. Una vez más, un animal despierta la conciencia humana. Séptimo caso. Sigo con, con, una, con otra pareja de contrarios. ¿eh? Y siempre en el ámbito de, todavía de las, de las aves. Cuervos y palomas. El cuervo es negro, la paloma es blanca. No siempre, pero casi siempre. El cuervo es un animal, con todo el respeto de él, desgraciado, por la apariencia lúgubre, porque come cadáveres también, no solamente los chulos, es de su naturaleza estar en un mundo puerco. Por eso está considerado entre los impuros. Con todo y esto, el cuervo tiene su rol. En la historia de Elías, del profeta Elías, en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, cuando está huyendo de la malvada reina Jezabel, que le dice en el capítulo 19, versículo 3, mira, que me pase esto y lo otro si mañana, esta hora, no estás con tus antepasados. O sea, te mato. Después de la contienda del Carmelo, la, eh, sacrificó nada más y nada menos que a 450 profetas de Baal. Bueno, el profeta huye para salvar su vida, le entra miedo. El profeta, en medio de la fuga, va en dirección del monte Oreb, o sea, el lugar donde todo comenzó. En la Biblia, cuando alguien está en crisis, siempre vuelve al punto de partida, al lugar de la vocación. Como quien dice, yo por qué me metí en esto, cómo fue que todo empezó. Y él va en la dirección del, del, del Oreb, en la tradición bíblica se, se alterna Oreb y Sinaí. ¿eh? Y va a presentar la carta de renuncia. Bueno, va cansado, va a pelear con Dios. En el camino, cuando se acerca al Wadi, cerca del Jordán, eh, en un momento de hambre, de dolor, está, está destrozado, eh, aparece esta figura negativa del cuervo. Uno que come aprovechándose de otros. Pero aquí aparece como lo contrario. El cuervo es el que le trae de comer al profeta. Y aquí tenemos un cambio de situación. Como paloma, a ver, sigamos con la paloma, la antítesis, pero vimos que al cuervo se le dio un giro. Como la paloma se representa una imagen de paz al inicio de la historia, al final del diluvio. Recuerda, Noé. Noé deja salir primero a un cuervo y después a una paloma. La paloma regresa con el ramo, con un ramito de olivo en el pico, lo cual quiere decir que ya las aguas no están cubriendo toda la tierra, que se ha escurrido y que hay un árbol de olivo que ha salido a la superficie, el árbol más común en el Mediterráneo, es de, o sea que la naturaleza está reverdeciendo. Y la paloma toma una ramita para indicar que la vida recomienza, que vuelve la posibilidad de vivir. Y es precisamente haciendo referencia a aquella imagen primordial que el Espíritu de Dios se manifiesta después en las aguas del Jordán, en forma de paloma. Esa paloma repite el final del diluvio. Bueno, es la paloma que nos recuerda a la creación, pero también el diluvio, la imagen del Espíritu que trae paz, reconciliación, es una imagen mesiánica. Y Jesús le va a decir a sus discípulos, Mateo 10, 16 sean sencillos como palomas y prudentes como las serpientes. Bueno, esto merece toda una explicación. Sencillos como palomas no están así. Por eso hay que tener cuidado con las traducciones. La paloma es un animal nervioso. Nervioso, tal cual. Eh, usted, usted coge una palomita en sus manos y parece que se le va a salir el corazón. Eh, se mueve la cabecita, eh, se agita. Es una manera de decir, sean sencillos como Paloma, es decir, déjense coger también, es decir, acérquense a la gente, eh, y muerto del susto sí, pero permítanse acercarse a la gente. Pero luego dice, prudentes como serpientes. ¿Qué quiere decir prudentes como serpientes? En realidad, el término prudencia, que se refiere a un tipo de sabiduría, que es la sabiduría del que sabe cuándo va a perder, y entonces no enfrenta la batalla. Nosotros, yo personalmente, yo le tengo miedo a las culebras, ¿eh? yo no le meto la mano a una culebra ni loco. Así me digan que es una boa que no come, no, yo conmigo no. Pero aquí estamos hablando de la, de la serpiente del Medio Oriente, probablemente la víbora. Conocemos en el desierto la víbora cornuda. Te muerde y, te, perdóname, ¿eh? no tienes tiempo de nada. Pues resulta que uno se imagina que la serpiente es un depredador que te está esperando en el camino para atacarte. No, no. No, es un animal cobarde. Cuando siente pasos, se escurre, se va. Y eso es lo que Jesús dice. Cuando, en un momento así acérquense, pero, tam, pero también se van irse. Sepan captar la situación cuando usted tienen que ausentar. Claro que también tiene una connotación negativa. Por ejemplo, en boca, en boca de Juan Bautista, en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Oh, raza de víboras. Y ahí le dijo clarito, víboras, ¿eh? la víbora del desierto. Se lo dice a los, al pueblo religioso, concretamente a los líderes, a los fariseos. ¡Terrible! Ustedes son una raza de víboras. ¿Por qué? Porque ustedes saben esquivar el compromiso. Tanto que hablan de Dios, pero al final, a la hora de quién ayuda, se hacen los locos, como las culeras, se van. ¡Compromiso! Ya Dios, no crean que por ser hijos de Abraham, digan, digan que son hijos de Abraham, ya tienen el carnet para clasificar. No, no se conviertan y verán. Ya está lista el hacha, la raíz del árbol. Ya está listo para el juicio. Bueno, sigamos. Octavo ejemplo. Vamos, a, a, bajemos. Volvamos a la tierra. Volvamos a la tierra y a propósito de serpientes. Vamos a hablar de un animal muy importante en la tradición bíblica. De hecho, es el primero que es nombrado al comienzo del Génesis y con una responsabilidad importante. Es un animal que habla. Y nos encontramos de nuevo con una escena teológica de sabor mítico, donde la serpiente representa la imagen de la idolatría. Es la imagen del pensamiento humano distorsionado. Es la arrogancia del hombre que duda de Dios y que desconfía de la bondad de Dios, de que Dios sea bueno. Si pensamos en el relato del Génesis, la serpiente en realidad no hace nada. Eh, está descrita como el animal más prudente, ¿Se acuerdan de la prudencia? Bueno, es una traducción. Prudencia, astuto en realidad, astuto. El más prudente de todos los animales que Dios había creado, el más inteligente. Y habla solo haciendo preguntas e insinuando dudas ¿Es verdad que Dios les ha prohibido todo? No, dice la mujer, no. Ha dicho que uno solo de uno solo no podemos comer, pero que si comemos de ese árbol nos pues nos morimos, y le dice la serpiente, no, no es verdad. No es verdad lo que Dios ha dicho. Mire, la serpiente es la duda humana. Dios no ha dicho la verdad. es la serpiente. Dios me ha mentido. Y, y, y no te ha dicho la verdad porque es envidioso. Porque no quiere que seas como él, le va a decir a, a doña Eva. Sabe que si comen de ese árbol serán como Dios. Dios no quiere. Por tanto, no confíen en Dios. Y basta. <laughs> Y ahí, y ahí se desencadena todo. La función de la serpiente aquí es personificar un razonamiento, un tipo de razonamiento humano. La serpiente es un pensamiento indecente. Es tu pensamiento, mi pensamiento. Es nuestra manera de pensar. Y fíjense ustedes que hemos hecho aquí una operación particular, un tanto exagerada, cuando, cuando hemos identificado esta serpiente con el diablo hemos introducido otra figura para cuidar de la responsabilidad. Pero, bueno, cuidado con, con eso. De hecho, la serpiente, lo que indica aquí, es el lado oscuro del hombre. Es nuestra soberbia, es nuestro pensamiento que no confía en Dios. Eh, es el origen del pecado. Dudar de la verdad de Dios y de su bondad, hacer con mi cabeza eh, lo que yo quiera yendo contra su enseñanza, ese es el origen de todo pecado. Y para connotar este aspecto negativo del ser humano, se adopta la imagen entonces de un animal. Un animal que intimida, a mí me intimida la serpiente, venenosa, mortal y que requiere ser aplastada en la cabeza. Y esta es la promesa que Dios lanza al inicio de la creación, eh, cuando promete que va a poner enemistad, Génesis 3.15, va a poner enemistad entre la serpiente. Y la mujer, entre su descendencia y el hijo que vendrá de la, de la mujer. O sea, este lado oscuro del mal. Dios promete que la semilla de la mujer, nosotros lo leemos en el Mesías, aplastará la cabeza de la serpiente. Es una imagen mesiánica de nuestra lectura cristiana. El Mesías derrotará el mal. Es el Mesías el que vence la soberbia humana. Y le da a sus discípulos el poder de, bueno, y le da a sus discípulos el poder de caminar sobre víboras y escorpiones. Marcos 10, 16, 18. Otra imagen de animales peligrosos, venenosos. Significa lo mismo. Yo les daré poder para vencer víforas y escorpiones. Vencer ese lado oscuro que está siempre dentro de nosotros, superar el pensamiento malo, no dejarse dominar por el mal, reaccionar contra este elemento caótico. Y llegamos a la décima, ahora nos vamos al mar, porque otra figura es la del monstruo del caos, la gran figura acuática, se le llama Tanim, Leviatán, eh, en el libro de Hobbes se le evoca como el behemoth. Son figuras que indican algo de grandioso, también de intimidante, de acuático, de negativo. Es la ballena blanca, el gran enemigo. Es el pez que se traga Jonás. No es un pez real. Es una figura del mal, del caos. Por cierto, Jonás, el nombre Jonás significa paloma. Lleva nombre de animal. En la Edad Media, algunos monjes... Eh, se pusieron este mismo nombre, Colomba, Columbano, por ejemplo, para indicar que ellos asumían ahora el compromiso de ser como Jonás. ¿no? Que en algún momento de su vida iban para otro lado, pero aceptaron al final la misión. El Jonás, que inicialmente eh, no va donde el Señor lo manda, sino que va en la dirección opuesta, toma un barco en dirección de Tarsis, eh, resiste al mandato del Señor, pero naufraga y es tragado por un pez es el fin de su vida bueno aparentemente y como Israel como el Israel tragado por el exilio babilónico que pensaba que todo se había acabado Jonás en el vientre del pez pasa tres días después de los cuales el Señor le da la orden al pez y el orden el pescado lo escupe en la playa y la historia recomienza a ver, si no logramos verlo como fábula, tratemos de captar el sentido simbólico y teológico. Podemos recuperar aquí una notable riqueza en esta historia, porque detrás de este pez está la imagen del caos, el desorden en la vida, cuando ocurre algo grandioso que nos da la impresión de, nos, nos da la sensación de que estamos naufragando, el perderlo todo y terminar en el fondo del mar. Y al final hay un nuevo comienzo. Hay una nueva posibilidad de recomenzar. Y el profeta Jonás retoma su misión. Y conectando con Jonás, enseguida, permítame señalar el undécimo caso, el penúltimo. Otro animal. Esta vez pequeñito. Paso de la gran ballena al animal más chiquito. Bueno, no el más más, pero un animal pequeñito. El gusano. El gusano. Uno no se percata del trabajo del gusano. Pero este gusano, mandado por Dios, también en la historia de Jonás. ¿Se acuerdan? Jonás predica 40 días, 40 noches, atraviesa la justicia. Hasta los burros se convierten y se colocan sayal, Se convierte en la gran ciudad de Nínive. Y entonces Jonás, que esperaba que, que Dios destruyera al pueblo por su pecado, a esta ciudad, pues Dios lo perdona. Y entonces Jonás ahora se, Jonás se pasa a la oposición. Le hace huelga a Dios. Se pone bravo. No entiendo tu misericordia, no la entiendo. Hay gente que es así. No entiende que Dios sea bueno. No entiende que Dios pueda ser bueno con el malvado. El malvado lo que merece la cárcel, el castigo, la destrucción, que le vaya mal, que se ruede por una escalera y se rompa los dientes. No, Dios también es bueno con el mal. Y este, y este pueblo recapacitó y Dios lo perdonó. Y entonces el profeta Jonás entra en una gran amargura. Se sienta debajo del ricino. Eh, para protegerse del sol eh, debe acercarle el calvito eh, y entonces aquí viene la ironía aquí viene la ironía el gusanito se come durante la noche las hojitas del ricino estamos ante un libro irónico de, de, de resentimiento entre lo húmedo y lo seco o, lo húmedo el pescado el, el, la gran ballena eh, o, o el pez el cetáceo y el seco y, en el gusanito. Primero mucha agua, ahora mucha aridez. Y Jonás, en medio de estos dos polos, en medio de estas dos situaciones, ambas negativas, el pescado y la del animalito, se encuentra con animales que aparecen en ambas ocasiones como enviados por Dios: el pez y el gusano. Ambos animales resultan más obedientes a Dios que el mismo Jonás. Son obedientes a la indicación que el Señor les da. Y son ellos los que van a poner a Jonás en una situación de conversión. Los animales con frecuencia sirven para esto, para indicar la intervención de Dios que estimula la conversión. Cuando Dios va a liberar al pueblo de Egipto, ¿se acuerdan ustedes lo que ocurre en esta confrontación entre Moisés y Faraón? Se dice que les mandó plagas literalmente azotes las plagas y, y la mayor parte son animales eran atormentados por moscas tábanos mosquitos ranas langostas animales pequeños en el libro de la sabiduría se dice que el señor interesante cómo el libro de la sabiduría comenta la historia de las de las plagas dice el señor les habría podido mandar leones Rinocerontes, elefantes, una carga de animales grandes que habría destruido a los egipcios. Pero resulta que el Señor no quería destruir. Lo que quería era hacer recapacitar. Por eso les manda animales chiquitos que fastidian como una mosca, como un tábano, un sapo, para invitar al cambio. Y, y así otro animal pequeño viene evocado. Que bien evocado es la más chiquita, la polillita, la polilla. Jesús dice en Mateo 6, 19, 20: No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena más bien tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también, estarán también los deseos de tu corazón. La lección lo dice todo. Es más, en un salmo, en un salmo se dice que el Señor arruina los tesoros humanos. Es una frase provo realmente provocatoria. Una persona rabiosa que siente el drama de la vida y dice: Tú me estás carcomiendo de por dentro. La carcoma, la carcoma, que, que podría ser mi orgullo. Y efectivamente, Dios trabaja como la carcoma. Pequeño, 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 chiquito, chiquito, chiquito. Por dentro, escondido, pero roe. Y es el efecto de la conciencia. El sentir por dentro la conciencia que me avisa. Y esto habla del remordimiento y también del arrepentimiento. Y esto es evocado en medio de una metáfora animalesca para decirnos cómo es que obra el Señor. Y llego a la conclusión. Miren, animales, la fauna es enorme. Ya les dije que era un recorrido, eh, un camino que quería trazar aquí con algunos, pero para insistir en una perspectiva de lectura de los animales en la Biblia que además nos entregan, quiero que entendamos en esta noche, porque esta, este tipo de lecciones no son comunes. ¿eh? Quería mostrarles para dónde apunta toda esta presencia de animales en la Biblia en la historia de la salvación, en la entrega de la revelación. Y llego al número 12. Y paso de un extremo al otro. Del animal más grande al animal más pequeño pasé y ahora vuelvo a bestias. Animales grandes, intimidantes. Concluyo con ellas. Las cuatro bestias del Apocalipsis. Los cuatro seres vivientes, el nombre que se le da en la Biblia hebrea a los animales. El mismo nombre permanece ahora en el, en, en el Nuevo Testamento. Estos cuatro vivientes son los seres vivientes, los Hayot, se diría en hebreo, son los que han convertido, se han convertido en los símbolos de los evangelios. Pero esto es una tradición, una tradición patrística, no es del Nuevo Testamento. El primero de ellos tiene figura de hombre y se le llama animal, bestia. El segundo, león. El tercero, toro. El cuarto, águila. Apocalipsis 4, 8. Bueno, leerlo hasta el versículo 10. Estas cuatro imágenes mmm, provienen de la profecía de Ezequiel y a través de la escuela mmm, juánica de Juan han sido traídas hasta aquí, hasta el Nuevo Testamento. Y como dije ahora, los padres de la iglesia, siglos III, IV y V, han querido ver allí la figura de los cuatro evangelistas. Pero el texto lo que nos está diciendo aquí es que hay cuatro modos como el Señor reúne a la humanidad entera. De los cuatro puntos cardinales, pero una manera de referirse también a todo, todo lo viviente. Son cuatro elementos principales de lo creado, como elementos de señorío. Son imágenes de la providencia de Dios que elabora en el grande y en el pequeño, para nuestra metamorfosis, para la transformación de nuestra vida en la dirección de Él, no de la involución que nos destruye, sino de Él, para que podamos pasar de nuestra condición animalesca a una madurez en Él. Bueno, esto es lo que la Biblia hace, saber recoger todos los aspectos positivos de lo creado y saber corregir las inclinaciones bestiales para que podamos ser como Dios. No robando lo que el Señor no quiere, como pasa en el Génesis capítulo 3, sino aceptando con humildad nuestra criaturalidad, lo que soy. O mejor, aceptando con la actitud del Cordero lo que el Señor ha venido a ofrecer. Concluyo diciendo esto. Cuando releemos este bestiario bíblico, toda esta gama de alusiones a los animales que hemos visto en este rápido recorrido, que no pretende ser completo, pero sí esencial, donde está lo esencial de todo este camino, lo que nunca debiéramos olvidar, nosotros reconocemos, reconocemos el principio fundamental que guía toda la vida la historia de la salvación, que seamos verdaderamente humanos, en calidad de hijos de Dios, claro, que seamos pastores de nuestra humanidad, porque eso es lo que hay que pastorear, dominar, domesticar, el corazón humano. ¿Para qué? Para llegar a la plenitud del amor, para ser verdaderamente como Dios nos ha soñado. Para entrar en comunión con él. Y es lo que él continúa obrando aquí y ahora para realizar su proyecto. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, eh, Padre Fidel Oñoro. Eh, un tremendo recorrido de principio a fin, decimos nosotros, de Génesis, Apocalipsis, eh, por una de las figuras de la Biblia que eh, muchas veces eh, dejamos pasar de largo y que tienen eh, tanto y tanto que eh, enseñarnos. Eh, queremos recordarles eh, de las próximas actividades que tenemos en las Sociedades Bíblicas Unidas en eh, Latinoamérica. Y eh, de primera instancia queremos recordarles del seminario del de, eh, curso internacional de griego que inicia el día de mañana. Mañana tenemos la primera clase, mañana 3 de septiembre. Eh, nos hemos unido a las sociedades bíblicas de varios países de Latinoamérica para este curso. Eh, déjeme decirle que si usted todavía no se inscribe, todavía está muy a tiempo de hacerlo. Nuestro hermano Ronald nos va a hacer favor de poner en el chat el número de contacto, el número de WhatsApp al que usted se puede dirigir para solicitar eh, informes, para solicitar su ficha de ingreso. Es creo una extraordinaria oportunidad para eh, profundizar en el conocimiento del Nuevo Testamento. Y eh, quiero ofrecerles una primicia para este mes que en muchos países se celebra el eh, mes de la Biblia. Eh, en algunos países como México y Guatemala ya lo celebramos, pero en la mayoría de los países de Latinoamérica, y ya lo decía el padre, eh, eh, se, se celebra en septiembre el mes de la Biblia, y nosotros queremos celebrarlo con nuestra primer cumbre internacional de la Biblia. Se trata de dos días, el, el viernes 30 de septiembre y el sábado primero de octubre, en el que diferentes conferencistas de eh, diferentes partes de Latinoamérica. Estarán eh, o presentando eh, un panorama sobre el acercamiento bíblico desde diferentes disciplinas. Es un magno evento con el que queremos celebrar un mes más de la Biblia y eh, que queremos en estos momentos darles la primicia. 30 viernes 30 de septiembre, sábado primero de octubre, con muchísimo gusto les esperamos. Eh, voy a dejar paso. Para las preguntas este con eh, mi compañero Wenceslao, que el Señor les bendiga. Bueno, estimado Padre Fidel Oñoro, muchísimas gracias una vez más por la conferencia que nos ha compartido definitivamente tanto en el chat como también de parte mía ha representado leer el texto, analizarlo desde una perspectiva novedosa, desde una perspectiva que verdaderamente ha resultado muy bonita y muy enriquecedor Así que quiero comenzar expresando estas ideas que forman parte del sentir de muchos que han escribido en el chat expresando que le, les ha resultado muy bonito y muy edificante toda esta conferencia que nos ha planteado sobre los animales en la Biblia. Hay, hay una variedad de preguntas que han compartido los participantes de este webinar. Eh, como ustedes entenderán, no podré presentar todas, pero hay algunas de ellas que le quiero presentar, padre Oñoro, como la siguiente. Hay una persona que dice, los animales son seres extraordinarios creados por Dios. De hecho, la teología franciscana nos habla del camino para llegar a Dios a través del, suscita, del, del cuidado por los animales. Entonces, ¿nos podría decir brevemente algo sobre este planteamiento que hace uno de los participantes? Sí, muchas gracias, Wenceslao. Eh, sí, es una pregunta que viene, que viene muy al caso. Eh, Francisco de Asís es un hombre de la palabra, uno que fue capaz de decir, yo quiero leer, yo quiero la palabra sin glosa, es decir, sin comentarios, la palabra. Y él sabe escuchar a Dios en un pajarito en el lobo en el cordero y sabe leer todo esto como hemos visto es, es un hombre de mirada bíblica entonces no no es propiamente que, que Francisco esté diciendo que encontramos a Dios por medio de los animales a Dios lo encontramos siempre en sus criaturas sino que sabe leer el evangelio por ejemplo de la reconciliación lobo cordero sabe leer la palabra de Dios de la palabra del maestro, que dice que Dios cuida a sus pajaritos y que no deja caer ninguno en el suelo sin su consentimiento. Eh, ese, eso es lo que Francisco ve. Y yo creo que esa, esa, esa es la propuesta y la invitación. Y qué bueno que, que lo han citado esta noche, porque esta aproximación que llamamos, entre comillas, franciscana de Francisco, en realidad no es más que una expresión de lo genuino de una lectura de la Biblia. Saber ver con los ojos de Dios y donde los animales nos dan una gran lección de humanidad y de evangelio. Muchas gracias, padre Oñoro. Rápidamente le menciono otra de las preguntas que nos han compartido, esta vez de Edith Gamboa-Saavedra. Dice, ella menciona una encíclica donde el Papa Francisco nos habla de la conversión ecológica como un concepto para nuestras relaciones. En la naturaleza, con la naturaleza en todo. ¿Podría ampliarnos un poco más sobre esta categoría? Así es, por supuesto que sí. El Papa Francisco, eh, pasamos de un Francisco a otro Francisco, el Papa Francisco ha publicado una, una, una encíclica, es una encíclica de carácter social titulada Laudato Si. Que son las palabras que utilizaba San Francisco para, para decir: Alabado seas mi Señor, por mi laudato, sí, en, en italiano antiguo, italiano medieval, leado por el hermano Sol, por la hermana Luna. Y hay un concepto ahí que es muy importante y que está en, está en la palabra de Dios. No es porque lo diga el Papa, el Papa lo que hace es enseñar, recordar, pero lo, lo, la palabra de Dios lo, lo ha dicho de una forma muy contundente, pero a veces se nos olvida que hay una gran interrelación dentro de todo lo creado, que nos pertenecemos el uno al otro. Por eso empecé con el texto de Génesis 1.28, donde esa palabra sometan la tierra y dominen, y nos recuerda la fauna, ha sido entendida como acabemos con los animales y acabemos con las montañas y con el verde y con el agua. Es, eso no es lo que está ocurriendo. Es eso. Y, y por supuesto, yo, la palabra de Dios está diciendo: es otra cosa, responsabilícense, porque ustedes son co-creaturas. Somos hermanos. Soy hermano del pajarito, soy hermano de las aves, soy hermano de los burros también, que, que hoy los hemos mencionado tantas veces. Somos hermanos. Som, 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 hay una, una gran interrelación en esta que se llama la casa común. Este, este mundo no es eh, un lugar donde dominamos nosotros, no. Tenemos una gran responsabilidad con lo creado que viene del Génesis. Y el Papa, pues sí, lo ha recordado con esta encíclica que lleva el título, Loado seas mi Señor, laudato sí. Si", y que invita para nosotros a una conversión ecológica porque estamos dañando los ríos. Eh, yo que vengo de un pueblo, yo recuerdo que de niño yo jugaba eh, en el monte con, con mariposas. Tú vas hoy mariposa por ningún lado. Y pajaritos, pues quedan como muy poquitos. ¿Qué dice eso? ¿Qué significa la desertificación, el cambio climático? Pues es que es un asunto serio, no solamente la responsabilidad que tenemos con nuestras futuras generaciones, no, es que también una palabra del Señor que nos ha responsabilizado con la vida. Y este es el mensaje primero del Señor desde el Génesis. Muchas gracias, padre Oñoro. Ya para terminar y también dar lugar a, a ir cerrando esta actividad, yo estoy seguro que nos hemos sentido tan fascinados que, bueno, hemos perdido la noción del tiempo, pero quiero plantearles dos preguntas eh, o dos comentarios que han hecho los participantes de este webinar. Por un lado, hay uno de los participantes que ha dicho lo siguiente, me gustaría recibir alguna indicación, una inscripción de lectura o de referencias de texto que yo pueda leer para también analizar el texto bíblico desde la perspectiva que nos está planteando, es en primer lugar. Y en segundo lugar, otro de los participantes dice lo siguiente, yo ayudo a los animales que están en estado de vulnerabilidad. Y hay mucha gente que me critica porque siempre argumentan que hay niños y ancianos necesitados. Eh, entonces la pregunta dice, ¿acaso... Eh, no tenemos diferentes misiones o talentos que cumplir. ¿Qué nos puede decir usted respecto a esa actitud de sensibilidad o no sensibilidad que expresamos muchas veces a los animales? Bueno, con respecto a lo primero, eh, yo voy a hacer aquí un propagandazo. Pasen por la librería de sociedades bíblicas de su ciudad, de su país, y allí pregunten por los materiales de formación bíblica donde el, el que esté allí atendiéndolo seguramente les dirá que pueden encontrar al respecto. Porque la bibliografía es enorme. Yo ponerme aquí a decir libros, que yo diga un libro que me convence el único, no, el, el gurú de todos, no, no, no no mira aquí, allá, y además uno es lector de la Biblia y pues va armando su propia síntesis, como he intentado compartirlo en esta noche. Pero claro, hay fuentes, y fuentes muy buenas. O sea, yo cuando vaya a una librería, pregunten allí. Que seguramente habrá buenas indicaciones. Por ejemplo, títulos del, del tipo El mundo de la Biblia. Hay libros con título parecido. Estoy, me estoy refiriendo a uno que es del mundo católico, el mundo de la Biblia. Pero van a encontrar con título parecido donde tienen una inmersión a este mundo, a, a, a la zoología, a la botánica, a, a las montañas, etc. Y otros elementos que ayudan no a entender mejor la Biblia. Con respecto a lo segundo, es una pregunta que yo creo que está en la mente de mucha gente. A mí muy valiente quien ha hecho la pregunta, porque eso está a la orden del día. Todos sabemos la importancia que se le ha dado hoy a los animales, gracias a Dios, eso es positivo. Pero también, bueno, ha habido un desarrollo bastante fuerte. Sabemos que yo tengo aquí un vecino que lleva el, el perro al psicólogo y cuando va de viaje lo deja en, la, lo deja en un hotel. A mí, que yo, yo eso para mí todavía sigue siendo sorprendente porque yo no fui criado así. Pero bueno, y yo no lo veo negativo de que nosotros cuidemos de los animales y que una persona tenga su animal y lo cuide. Hay que hacerlo porque son, es nuestra responsabilidad. Y ojalá no adoptemos animales que no vamos a cuidar. Pero siempre viene la pregunta y a veces viene el cuestionamiento. Por ejemplo, pregunta del tipo: interpelación de la conciencia. Hay gente que pelea en la casa y luego corre a acariciar al gato. ¡Ay, tan lindo, mi gatito! Pero no le da los buenos días a su hermano. Perdóname. Hay algo que no va. Y en ese mismo orden de ideas, lo que, el, la, lo que se ha dicho ahora en la pregunta, que bueno, ya, cuidar de animales que están en vulnerabilidad, pero no cuida de su hermano. Digo, ¿por qué tiene que contraponerlos? Si cuidas del animalito, con mayor razón cuidas de tu hermano que es semejante a ti. Eh, creo que es una interpelación a la conciencia. Padre Oñoro, muchísimas gracias. De verdad que bonitas eh, perspectivas y, y puntos de vista para seguir analizando. Estamos supremamente agradecidos con su intervención. De verdad que nos la gozamos grandemente. Incluso aquí ya estaba tomando notas porque me gustó mucho eh, la conferencia de la noche de hoy. Así que un abrazo fraterno y de parte de todos los que se han conectado a los diferentes países de América Latina. Nos sentimos agradecidos con esta intervención suya y la exposición que ha hecho de, su de la palabra del Señor. Así que quiero darle ¿Qué? lugar a mis compañeros y para... Simplemente quiero decirte gracias y gracias a todos por las palabras, porque ahora estaba mirando el chat. Gracias por sus palabras tan, tan generosas. Y yo espero que se lo hayan gozado como yo. Que haya sido una noche bestial. Así es. Y bueno, de, daré lugar a mis compañeros para que estemos cerrando esta actividad en la noche de hoy. Adelante. Muchas gracias, Wenceslao. También al Padre Fidel. De verdad que ha sido una noche maravillosa mm -hmm. en las que todos hemos podido compartir de una manera muy especial. Qué bonito que nos podamos reunir y tener estos espacios y aprovecharlos a todos ustedes que están en sus casas, a los líderes. A todos los estudiantes, biblistas, a muchas personas que se han conectado con nosotros en esta hora de verdad, que es un gusto tenerles en este espacio. Y hemos recibido un regalo muy especial, un regalo de poder aprender de las ciencias bíblicas, poder tener una clase magistral de zoología en esta noche que nos va a servir bastante a nosotros para seguir entendiendo las riquezas de la Biblia, las riquezas de la palabra de Dios. Así que la invitación es que ustedes no se queden con esa información, sino que la compartamos, que sepamos enseñarlas a los demás para que ellos también aprendan de eso tan bonito que nosotros hemos aprendido en esta hora. Nosotros hemos tenido un regalo muy especial, que es algunas personas seleccionadas van a tener un regalo adicional y es tener un recurso bíblico gratuito para ustedes. Las hemos seleccionado, así que hoy a leer. A nuestros ganadores y felicitaciones. En esta hora, a Jorge Alarico, de Perú. Marisol Horta también recibe un recurso bíblico en esta noche desde Chile. Alicia Delgado, quien nos acompañó desde Ecuador. Desde Guatemala, nuestro ganador es Roberto Más Vicente. Desde nuestra querida Colombia, la ganadora es Hilda Forero. Daniel Apaza, desde Bolivia. Marcela Toboada García, desde México, agradeciéndoles a todos los que se conectaron desde diferentes países. También desde Cuba, Joel Quisierra. Desde Panamá, Abel Hernández. En República Dominicana, nuestro ganador, Eduardo Barcena. Jairo Manuel López, quien se conectó desde Nicaragua. Y José David Palumbo, desde Paraguay. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Queremos recordarles que ustedes pueden llamar a las sociedades bíblicas de su país anunciando que han sido los ganadores de este gran webinar, diciendo su nombre y también el nombre de esta hermosa conferencia. O se pueden acercar a los puntos de las sociedades bíblicas. Felicitaciones para todos. Les recordamos que a todas las personas que siempre se conectan a nuestros webinars, siempre participan para ganar un recurso bíblico y además de ser partícipes de estas grandes enseñanzas, Queremos decirles que tenemos un equipo grandísimo en Latinoamérica que está trabajando para que ustedes puedan tener una capacitación maravillosa en cuanto a las ciencias bíblicas. Y bueno, y si Dios nos lo permite, estamos proyectados para que dentro de ocho días podamos tener una nueva capacitación. Y esta será del Antiguo Testamento: El Profeta Menor, Miqueas. Es una conferencia muy especial. Para todos nosotros, en la que vamos a aprender acerca de la adoración y ética en el culto, así que no se la pueden perder. ¿Qué pueden hacer ustedes? No solamente eh, apuntarse para poder participar de esa conferencia, sino que también invitar a sus amigos, a sus familiares, para que tengamos un tiempo muy especial, como lo tenemos todos los viernes, aprendamos juntos y sigamos con ese sueño que tenemos, que es que todo el mundo conozca la palabra de Dios y sepamos aplicar bien la palabra de verdad bueno ya se ha pasado el tiempo pero ha sido muy provechoso para todos nosotros y vamos a despedir este tiempo especial con una oración quiero pedirle a todas las personas que están conectadas que en verdad nos alegra verles a los que faltan para que encienda sus cámaras y podamos despedir este tiempo agradeciéndoles por haber aceptado la invitación desde las sociedades bíblicas, agradecemos que estén ahí con ese interés de aprender de la palabra de Dios. Trabajamos para que ustedes puedan entender la Biblia y tener unas capacitaciones maravillosas de ciencias bíblicas. Qué bueno verles a todos, los estamos viendo por aquí, por el Zoom. Y vamos a hacer una oración muy especial: disponga su corazón en esta hora. Y digamos de corazón que esta palabra que hemos aprendido la podamos poner por obra, que sea aplicable a nuestras vidas, que nos ayude a que amemos lo que Dios ha dispuesto en esta tierra también para nosotros, que es la naturaleza, los animales que son tan importantes también para nosotros. Así que vamos a colocar en las manos de Dios esto aprendido, que Él sea dándonos vida para seguirnos capacitándonos y disposición para seguir amando la palabra de Él. En esta hora presentamos nuestras vidas, Dios, agradeciéndote todo lo que haces, agradeciéndote el conocimiento que nos brindas, las personas que has capacitado para que sean enseñándonos tu palabra bendita. Gracias por esas riquezas maravillosas que nos provee la Biblia. Gracias, Señor, porque es una guía hermosa que en este momento nos permite entender nuestra cotidianidad nos permite entender del amor, nos permite caminar. Te rogamos que cada persona que ha estado desde su hogar conectada en esta hora pueda recibir esta palabra y ponerla por obra. Que crezca en cada vida y en cada corazón el interés. Que crezca en cada vida ese amor por esta palabra que es tuya. Ella no vuelve vacía, sino que hace lo que quiere. Bendecimos la vida de cada persona en cada país, bendecimos las sociedades bíblicas, te rogamos que nos permitas continuar haciendo con amor esta labor para que cada persona sea transformada, para que cada persona sea alcanzada por esta palabra de verdad. Bendecimos a cada persona que pueda descansar en esta noche y que nos sigamos proyectando para seguir aprendiendo de ti. Te rogamos que nos seas guardando, que nos seas ayudando y que seas guiando el camino de cada uno de nosotros. Amén. En esta hora lo creemos y les deseamos bendiciones a todos ustedes. Que descansen, que estén muy bien desde sus casitas y por favor no se olviden de estar conectados a la programación que las sociedades bíblicas tienen para ustedes. Desde las redes sociales de cada sociedad bíblica pueden verlo. Y este mes tenemos una programación muy especial porque es el mes de la Biblia, así que no se pierdan todas las capacitaciones que vamos a tener, vamos a aprender mucho de la palabra de Dios. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias. gracias.